señalar, como lo ha dicho el señor presidente, que ha caído el asesino de asesinos. Y para demostrar un poco cuál es su historia criminal, quisiéramos mostrarle al mundo un instrumento que realmente hace parte de esta triste historia criminal. Esta pistola tiene origen en México. Fue regalada por carteles mexicanos a alias Martín Llanos. Es una pistola enchapada en oro, enchapada en diamantes, y que además representa la opulencia del crimen transnacional. Cuando se da el enfrentamiento entre Martín Llanos y alias Cuchillo, le hacen una incursión a un campamento de Llanos. Llanos abandona la pistola, y en ese momento Cuchillo la porta como símbolo de haber derrotado a sus dos más poderosos enemigos. Había asesinado a Miguel Arroyave y había sometido y había puesto en fuga a Martín Llanos. Esta pistola fue encontrada dentro de su funda, atada a la fornitura en el cinturón del cuerpo de alias Cuchillo, cuando la policía, nuestros comandos, lo rescataron el día de ayer sobre las 16:30 en un caño próximo al lugar donde se produjo nuestro asalto aéreo el día 25 de diciembre. Y es una pena tener que mostrar este instrumento. Este cuchillo es probablemente el símbolo de lo que significan hoy las bandas criminales, símbolos de muerte y de violencia. Alias Cuchillo durante años lo portó para imprimirle a su violencia una característica, y era que degollaba a sus víctimas. Este cuchillo es testigo mudo de por lo menos 3.000 asesinatos ordenados y ejecutados por ese criminal colombiano que finalmente ha caído y que finalmente significa que en Colombia el crimen no paga, que como lo ha dicho el señor presidente de la República, todos los delincuentes perseguidos por la autoridad, por mandato judicial, serán sometidos justamente al imperio de la ley.